siga. Adriano, mira, les quería decir que si tienen alarma del pueblo de uno, disparen el matafuego porque está haciendo paso contacto. Para. ¿Y cómo me entero si es un falso contacto o un fuego de verdad? No lo uses en vuelo. Ah, claro. Me jode los generadores, ¿qué hago? ¿Y si tengo doble falla de generadores y la tengo que usar? ¿O si se me prende fuego en tierra, qué hago? Y bueno, operá con precaución. ¿Qué vas a hacer, Cristiana? ¿Conoces el cuento del pastor y el lobo? Un despegue estándar, pista 3-1 de Aeroparque, entre 0 y 80 nudos, vamos a abortar por cualquier alarma, entre 80 y B1, solo falla motor, fuego, aircraft unsafe or unable to fly. Pull and rotate, APU off. Bueno, saca la APU fire checklist, declarate en emergencia, pones 7700 en el transponder y pedí regreso a Aeroparque. Dile todos los servicios a la llegada. Hincha pelota, qué pesado que es. Vos podés armar el quilombo de pedir bomberos por una alarma falsa. Hasta donde yo sé, las alarmas se ejecutan, no se discriminan. Una cosa son los libros y otra la práctica. Esta es una compañía de bajo costo que se está expandiendo. Acá hay que poner el hombro. Sí, jefe, pero tengo miedo que en vez de poner el hombro metamos la pata. El otro día me tomé el trabajo de revisar 100 registros técnicos. En 4 meses sonaron 96 alarmas falsas. Me parece que estamos jugando con fuego, en serio se lo digo. Mirá, pibe, tenés que tener criterio. A un comandante lo hace el criterio. Hacé más o menos lo que hacen todos, ¿eh? Porque si no la vas a pasar muy mal. Y es la última vez que te lo digo. Thank you.
La bienvenida a bordo de nuestro vuelo 3142 con destino a la ciudad de Córdoba. Estamos en este momento en turno 4 para el despegue, lo cual nos va a demorar en 10 minutos más o menos. El tiempo de vuelo del día de hoy va a ser 1:10, volando a una altura de 10.000 metros, una velocidad aproximada de 350 km por hora. Esta noche van a tener el gusto de ser cuidados y atendidos por la tripulación de cabina, la señora Verónica Tanto, comisaria a bordo, y la señorita María Antolín y Cristina de las Mercedes Álzaga Iglesias como auxiliares a bordo. Aquí en la cabina de vuelo me acompaña el segundo comandante, el señor Blackman Echeverri, y quien les habla, Gustavo Bando. Cualquier otra información importante la voy a tener al tanto durante el vuelo. Muchas gracias. Despegamos, señor. Despegamos.